Aquí comienza Backstage. Esto es para ti, ¡cáese, gaviota! ¡Ay! ¡Rana, René! ¡Rana, rana! ¡Esto es para el rana! ¡Qué pila! ¡Qué tusi! ¡Soy más falso que los clientes de la UDI! ¡Qué pila! ¡Qué tusi! ¡No tengo un cuarto medio, pero siempre ando en tusi! ¡Sin perra! ¡Sin tusi! ¡Sin Prada! ¡Sin Gucci! ¡Te envuelvo en la Lucy! ¡Te paseo y te mando pa' la UCI! ¡Oye, loco, René! ¡Ven a mirar la leña! ¡Te tengo un saco chanchado! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Roberto Ibacache, más conocido como el vendedor de leña! ¡Es de los poderes! ¡Es, Dios te diga. Es no de los poderes! ¿No es pulento, es pulentito? ¡No es pulento, es pulentito! ¡Ahí a poca luz! ¡Cortita lo va! ¡Nada que soy pulento! Hola. ¡No, ahí lo va, pulentito! ¡Otro aplauso para Roberto! Vale. ¡Grande vendedor de leña! Gracias, ¡muchas gracias. Gracias por estar aquí en otro capítulo más de Maxstage! Max Collado también, sí. Max Collado, Maxstage. ¿Te gusta Maxstage? Sí, bueno, compañero. ¿Sí? Oye, y saludamos, por supuesto, porque a Chumango decidimos despedirlo y lo hemos cambiado por un gran asador. Un aplauso para el querido Joel. Gracias, ¿cómo estás, compadre? Todo bien, Maxito, gracias por la invitación. Aquí compartir gracias con Roberto, un agrado. Tremenda gracias persona. Tremendo corazón, así que linda persona. Oye, si han visto a mi compadre, no voy a decir no el nombre, pero sale en la tele, en comerciales. Sí, sí, sí. De supermercado, ahí después voy a contar eso. Bueno, y un aplauso también para nuestros amigos de Santo Bar Modi. ¡Bravo! ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, Peque, Peque. ¿Todo bien? Bien, Peque. ¿Todo bien, Tami? Sí, intenso fin de semana, pero todo bien, ya recupera. ¿Están con la resaca? Un poquito. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese es mi equipo! Ya, señoras y señores, después de saludar, voy a ir de poquito saludando a nuestro auspiciador, a la gente que está conectada con nosotros. ¿Vieron que tenemos plantita ahora? ¿Ah? Los amigos de Mary Market. Un aplauso también para ellos. Eso, un aplauso a Mary Market. ¡Mary Market! ¡Eso! ¡En la casa! Mary Market. Ya. Estoy contento de que esté Roberto. ¿Sabes por qué estoy contento? Porque, claro, la primera vez no lo entendimos bien. Yo, claro, tú haces un trabajo con esto. Uno vive del aire, también vive de poder cobrar algunas luquitas. Y como nosotros somos un programa pobre, no, gracias a Dios, viniste. Pero yo en ningún momento te cobré por el programa. Yo te cobré por los pasajes. Sí. Los pasajes del puerto acá. Yo soy de Valparaíso. Era solamente la locomoción. Pero ahora vine. Gracias a Dios, estamos acá. ¿Y por qué viniste? Vine para acá para que contar de mi vida, para que ustedes sepan cómo empezó mi fama. He parado en una esquina en 14 Norte con 2 Oriente vendiendo lentes, compadre. Yo ahí empecé y la gente me molestaba con el Loco René, con el Loco René. Me empezaron a molestar hasta que el Loco René un día se hizo pasar por mí acá en La Legua, en Cochero, en San Joaquín. ¿Eh? Y se puso mi nombre y ahí yo me subí a las redes sociales porque yo realmente yo no era de TikTok, no era de redes sociales, nada. Ah. Yo no, nunca he sido de redes sociales. Mi hijo incluso, yo les decía, ¿para qué va tanto TikTok? Vámonos más atrás. Ya, vámonos más atrás. De Viña, de Valparaíso, esos sectores. Sí. ¿Tu ciudad natal es Valparaíso? No, la acá, Santiago. Santiago. Sí, pero sí. ¿Hiciste tu vida en la Quinta Región? Sí, ahora hice mi vida en la Quinta Región con mi familia, mis hijos. Ya, háblame de tu familia, pero cuando tú estabas más chico, no sé, papá, mamá, ¿dónde estudiaste? En San Bernardo. San Bernardo. Sí, ya. En la 7784, en el paralelo 40 Gran Avenida, ahí vivía yo, en San Bernardo. Y siempre con estos dotes artísticos, ¿no? Sí, siempre he sido así, siempre. ¿Ya? Y comerciante, siempre he sido comerciante. Mi papá de chiquitito siempre me ha llevado a trabajar. Eso, y mi papá antes vendía melones. Melón y sandía. ¿Ya? Y yo me subía arriba un carretón en esos años, un carretón. Y yo me subía ahí y él decía, melones, sandía, barato. Y yo, como era chiquitito, le quebraba las sandías de karate. ¿Ya? Y me las comía el puro corazón. Y decía, papá, se quebró una sandía. Ya no importa, hijo, déjala ahí, vétela. Y ahí empecé, siempre, ahí empecé el comercio. Yo, ¿siempre metido en el comercio? Siempre metido en el comercio, compadre, porque tuve que de chiquitito trabajar. De chiquitito. ¿Por qué de chiquitito tuviste que trabajar? Porque mi viejo eran solos, mi madre no estaba conmigo, mi abuelita, la mamá y mi papá me crió ella. Y mi hermana, que era mi tía, y éramos los tres, tenían que trabajar. Yo igual, pues yo era chico, no tuve estudio tampoco, no fui mucho al colegio. ¿Hasta qué curso? O sea, ¿terminaste tú el colegio? No, no, hasta llegué hasta cuarto básico. ¿Cuarto básico? Sí, ya. Cuarto básico, la verdad. Yo siento la verdad, te voy a decir sí, algo. Sí, hermano, con, la verdad. Con todo sí respeto. Sí, la verdad, llegué a cuarto básico, tuve que dedicarme a la calle, a trabajar.
Y eso, de cabro chico, a limpiar autos, a cuidar y ayudar a mi abuela, porque era mi abuelita. Y eso, porque mi madre nunca estuvo conmigo desde chiquitito. Ah, ya. Yo siento algo que lo que te decía, que a veces siento que una profesión no define a una persona, porque ¿cachai? Igual yo he tenido familiares que no han terminado cuarto medio y son grandes personas. Sí, finalmente sí. Un título no te hace mejor o peor. Sí. Siempre y cuando uno esté cultivando el conocimiento. Sí. Eso es lo más importante, sí. Roberto. ¿Cómo te digo, Roberto, vendedor de leña? Roberto. ¿No te gusta Roberto. Que te digan vendedor de leña? No, igual me gusta, ¿cachai? Pero a mí, como mi nombre verdadero es Roberto. Ese, todos me dicen por Roberto, algunos me dicen, oye, leñador, vendedor de leña. La gente todos los días, hola, leñador, vendedor de leña, ya como que estoy acostumbrado ya. ¿Estás acostumbrado? Sí. ¿Y cómo nace el vendedor de leña? ¿Cómo nace el vendedor de leña? El vendedor de leña nació acá en Viña. No, me digáis vendiendo leña, vos, bueno. Escúcheme. En Viña del Mar, yo estaba en Viña del Mar, en Miraflores. ¿Ya? Y hay amigos míos que trabajan en la leña, que venden leña. Y como yo vendía buzos, chaquetas, lentes, vendía Ray, Vanocle, Gucci, Armani, Michael Kors, Che Gabbana, Ferragamo, Chanel, Deportivo, Arenero, Piloto, Fumaste, Clásico, Guarachero, Astercí, Casano. Sí, ¿me entiendes, no? Esa es, tío, ¿no? No, esa es. No, yo le pongo aquí de corazón. Yo ahora estoy con los lentes, con el guachón de los lentes. El guachón de los lentes, un beso y un abrazo para mi amigo, el guachón de los lentes. Vale, guachón. Sí, eso. Y también vendía frutos secos de chiquitito. Vendía almendra, nueces, pistacho, mito, japonés, merquén, jengibre, semilla de zapallo, coco lapinado, maní de mora, maní de frutilla, maní de cereza, plátano reseco. He sido siempre un comerciante. Trabajé en la feria. Ya. Si el zapallo le engorda la pierna, le crepa el pelo y le pone los ojos azules. 50 el corte. Si el zapallo le engorda la pierna, le crepa el pelo y le pone los ojos azules. Pase, mi reina. Tiene descuento por belleza. ¡Ah! ¡Esta! 50%. Esa es lo compadre. ¿Y tú, Joel, tú conocías al vendedor de leña, Roberto? Lo conocía como vendedor de leña, pero ahora lo conocí como Roberto. Estuve interactuando un poquito, su corazón ahí, haciendo algunas campañas. Me llamó mucho la atención, paré la oreja ahí. ¿Nombre solidario? Sí, me gustó. De verdad, muy, muy lindo personaje, así que lo felicito. Muchas gracias también. Muchas gracias a la gente que me ayudó, todos juntos por Santi. Yo inicié esta campaña, pero Santi mañana se va a su país para que lo puedan desconectar de una máquina y lo puedan operar. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Gracias por apoyar a Santi. Eso. Oye, ¿y tú, claro, no terminaste el colegio, nada de eso? No, pues no tuve estudio. ¿Por qué no lo terminaste? Claro, tuviste que ir a trabajar de chico. Y también no me frenaron, compadre. No me frenaron, no tenía alguien que me frenara. Esa es la verdad para el público. Alguien que me dijera, no vais para la calle, no salgáis a tarde, llega, quiera llegar. No tenía que se preocupara de mí. Es por eso que me crié en la calle, en los flippers, jugando a las máquinas. Ya. Mortal Kombat. Flipper, antes existía los flippers? Sí, ya, esos flippers, antiguos, ¿sabes? Una ficha. Sí. Y pasaba todo el día en los flippers y nadie se preocupaba de mí. Y ahí nací la mala junta, me metí con malas personas y ahí me metí en problemas y esa fue mi vida. Hablando de la ficha, saludo a la ficha Pilar, por la tía ficha Pilar. Saludos para ti, fichita Pilar, amiguita. Oye, mía. Pati Corbalán también, hermanito. Y lo otro, claro, y entras a este mundo oscuro, sí, donde oscuro. Los amigos finalmente no son lo que dicen ser. No son lo que dicen ser, exactamente. ¿En qué te metiste en ese mundo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice en ese mundo? Que me crié en la calle, que nunca me frenaron, que me hubiera gustado que algún padre me dijera, no salgáis, éntrate temprano. Yo me quedé hasta tarde que cerraran el cine y de ahí me quedé en la calle, ¿cachai? Y de ahí me metí en la droga de como chiquitito, empecé a aspirar neopren. En esos años, neopren. Pues yo digo la verdad, neopren. Y en esos años era chico y de ahí empecé a meterme en cosas. Puras cagar nomás mandándome, ¿cachai? Y dándole problemas a mi familia. Ya cuando ya está en la República, en la comisaría de República, eso, en la de menores, ahí llegaba mi mamita, pucha, ¿qué hiciste? Y me tenía que retirar hasta por vacancia, me iba preso, ¿cachai? Y ahí me crié en mal ambiente, que no me gustó, y ahora, gracias a Dios, cambié, y ahora trabajo, ¿cachai? Y de ahí no me metí más en cosas. Yo dije, ya no, tengo que cambiar mi vida. Y empecé el comercio de la calle, empecé con unos polerones lipi de polar. Espérame. ¿Conociste la cárcel? Sí, la conocí. ¿Estuviste en la cárcel? Sí, estuve en la cárcel. Sí, estuve preso. ¿Cuánto tiempo? Tuve como 10 años preso. ¿10 años? Sí, no me da vergüenza decirlo. No, pero me sirvió de experiencia
para recapacitar, para no meterme más en cosas. Te debiese dar vergüenza si no aprendiste. Po. Si no aprendí. De ya, ese error. Eso, eso. Yo aprendí de ese error porque ahí me di cuenta del sufrimiento que le di a mi madre, a mi papá, que le decía, papá, perdona, pucha, ven a verme. ¿Cachai? Ahí le perdí todo. Después me daba cuenta cuando ya más viejito y empecé a decir ya más edad, 20, 25 años, 20 años ya tenía, y ahí dije ya no hago más sufrir a mi vieja porque es mi abuela y ella me crió. Y ahí salí para la calle y dije, no hago más cosas malas, y me calmé, me puse a trabajar vendiendo CD, vendiendo, ¿cachai? Los lipis y todo eso. ¿Y cómo es el mundo en la cárcel, Roberto? Es otra vida, compañero. Te lo pregunto en serio. La ley del más fuerte, compañero. Esa es la ley del más fuerte. ¿Y te hiciste amigo? Porque ahí me imagino que en la cárcel tenía el lavadora, el perro, bomba. Todo. Tenía el Perkin. No, pero tenés que saber, chicas. ¿Te desenvolviste en eso? Sí, bo. Tranquilo, no cuenteado, sino que me iba a cuentearme, si nunca he sido choro. Yo no a cuentearme como choro, nunca he sido choro. ¿Te remaste, entre comillas, a un buen árbol? No, unos amigos que me conocían de chiquitito, también que ellos anduvieron en la calle. Y ahí yo estuve con ellos, hola, mis amigos, vivimos juntos, de los menores. No es que hoy ha sido como los chicos que ahora que son grandes y que han preso, no los conoce nadie, ni Santa Isabel. Pero cuando soy de chiquitito, cuando soy de menor, ya se conocen todo ese ambiente, ¿me entendí? Y ya llegáis, buena, oye, ¿cómo estáis? Papá, oye, llegaste, ¿sabes? Para acá, hoy nos fuimos en tal comida, ¿cachai? ¿Me entendí? Ahí tú conocí el ambiente ya. Yo lo conocí ese ambiente y otra vida. ¿Y qué era lo más rudo de eso, de la cárcel? ¿Lo más rudo? Yo sé que estás privado de libertad, pero... ¿Sabes lo más rudo? Cuando gendarmería te deja en un calabozo esposado, en un castigo, con el piso mojado y amarrado, hermano. Y eso... Ahí aterrizáis, ahí te acordáis de la mamá, te acordáis del papá. De todo. De todo. Dices, mira dónde estoy, aquí en el suelo, todo mojado, y soy súper choro, soy ultra ficha. En la calle ando con los meos autos, las meas joyas, mujeres y todo. Pero el diablo te lo da y te lo quita. Sebo. Te lo da y te lo quita. Es el camino malo que los niños no entienden, que lo toman, ¿cachai? Que ellos en vez de tomar el camino bueno, porque los mamás, pucha, los papás son todos para ellos, se sacan la cresta para ellos, ¿cachai? Sebo. Para que ellos, pa, no, que empiecen a probar la droga y empiecen a cuentearse, pa, en su auto, en su nave, son chorros. Después de hacer la cagada, compadre, y se arrepienten. ¿A qué edad entraste a la cárcel? A los 8 años. ¿A los 8 años? A la cárcel menor de República. ¿Y después saliste a los...? Después salí como a los 20 años. Pero iba llegando y yo decía, no era la primera vez, porque caía. Pues, claro, reincidente. Pues, reincidente. Pues, y ahí después ya... ¿Buscaste un camino mejor? No, después ya me aburrió y me di cuenta que tenía que recapacitar, que mi abuelita me iba a verme, ¿cachai? Mi mamita, mi papá, todos me iban a verme. Y hacía frío en Puente Alto en esos años, nieblina, escarcha. Y igual me di cuenta del paqueo que le tenía a mi familia, ¿me entendí o no? Y la cagada que hacía no valía todo lo que gastaba mi familia. Claro. ¿Me entendí o no? Mm. Porque si me robaba una cuestión, ¿y cuántos años iba a estar preso? Mi familia, ¿cuánto iban a pagar en abogado? Iban a pagar, llevarme cosas, llevarme zapatillas para parecer pío. Para parecer choro. Sí, eso, ¿cachai? ¿Y ahí te das cuenta de eso? Y claro, dijiste lo más rudo. ¿Qué es lo más. Quizás lo más triste, lo que echabais de menos? Pues de repente estáis ahí tirando. El no ver a la familia, por mano. El no ver a la familia. ¿Te iban a ver? Sí, hermano. Sí. Los domingos. Pero de repente no iban. Y cuando no iban, tú quedas mirando cómo llamaban a todas las personas visitas y tú quedas en el patio. Verte porque tu mamita te vaya a verte, un amiguito, entre comillas, los compañeros, los que es de mi hermano, de mi amigo, de pana, que llegara ahí, oye, para Roberto Ibacache, te viene a ver un amigo. Jamás llegó un amigo. ¿Y quién compone tu familia en la actualidad? A la actualidad mi esposa y mis hijos no. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Tres, ya. Sí. ¿Ella está ahora en la quinta región? Sí, está en Valparaíso. ¿Le quieres mandar algún saludo a ella? Sí, saludos para Ramona, para la Kimberly, para el Pato y para la Fabiana, mi familia. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Los amo. ¡Ese! Los amo. Ahora, Joel, hay un camino, porque yo creo que lo fácil es caer. Y salir en lo difícil. En lo difícil. Esa es la verdad de las cosas. Y reinventarse. ¿Cómo se reinventó? Sí, hermano. Vendiendo en el comercio, porque el comercio no es fácil. El comercio tiene que tener una esencia y Roberto la tiene. Chispa, se la nota chispa. Tira. Espérate, ¿no empezaste, me imagino, de buena manera? Porque tenéis que andar arrancando los carabineros. Sí, arrancando y pucha, que te la quitan, que tenéis que seguir luchando, que te llevan preso y te quitan la mercadería, te hacen un parte. Y va, y no tenéis que meterte en cosas, tenéis que. Ya te caíste, te paraste, ¿sabes? Voy a invertir otra vez. Exacto. Yo invertí otra vez. Espérate, los lentes. ¿Y cómo sacaste esa plata? Esa plata que tenías la primera inversión. Mi familia me apoyó. Y unos compañeros, amigos que andaban en la calle me dijeron, toma, hermano, invierte ahí. Saludos también para Lale, bendiciones. Él me dijo, hermano, toma, ahí tenés, ponete a trabajar.
Y yo tenía vergüenza de trabajar, por mano, como así, como decirle, ya voy a ganarme aquí en la esquina. Y iba, no, me da, y dije yo, no, estuve preso, no, le puse, ¿cachai? En el nombre del Señor me puse a trabajar y de ahí empecé a tirar por arriba y tengo el la musiquita va a vender, porque sí. La musiquita, sí, pero siempre tuviste esa musiquita. Siempre, de chiquitito. Y lo primero que vendiste fue, así, me dijiste la ropa, ¿no? Ropa. Sí, no, pero con mi papá vendía melones y sandía. Sí, bueno, eso fue cuando más chico. Y después empecé a vender por melones Lippi, ¿me entendí? Por melones Lippi que compraba. ¿Y los lentes cuándo empezaba con los lentes? En el verano. ¿Los lentes son solo verano? Solo verano esa pega. Y el invierno es leña. El invierno vendo leña. Yo tengo dos trabajos, gracias a Dios. Vendo leña el invierno y el verano vendo lentes. ¿Ya? Porque tengo mucha clientela. Te cuento cómo me hice famoso del vendedor de leña. Un amigo me dio un trabajo, amigo. Me dijo, mira, ahí tenés una camioneta, ahí tenés leña, si querés salir a vender. Y yo le dije, pero si yo nunca vendió leña, ¿cómo voy a vender leña? Anda, me dijo, y lo cargáis la camioneta, le hacéis 60 sacos. ¿A cuánto vendí el saco? A 4 luquitas. Bueno. Salía para el Belloto, Villa Alemana, Quilpué, Limache, entre línea, timbre por timbre. Y con mi hija mayor empezó a hacer numeritos en un cuaderno. Y cuando los decían que no querían comprar leña y le veía el bosca, yo que tenía bosca, le decía, tome, pero le puedo dejar un número si algún día necesita, muchas gracias. Y ahí me empecé a hacerme conocido como el vendedor de leña. ¿Pero con esa actitud? Con esa actitud. No, siempre, miró la señora cómo está, bendiciones, y que le diga, ¿sabes que andamos trayendo leña, eucalipto? ¿Me entiende? A 4 lucas, de 3, a 3.500 lejos, de 10 sacos para arriba. Y la gente, ya, pues déjeme. Si no, no, si me decían que no, le decía, tome el numerito por si igual necesita, me llama. Para Concón, casi pura, para Jardín del Mar, casas bacanas. Puro, ¿cómo se dice? Puro... Gente que le gusta quemar... Puros pelolais. Le gusta quemar leña, pero... Ocalito. Puros fresas. Sí, güey. Como gente dice nuestro hermano mexicano, puros fresas. A esa gente tampoco tú la puedes engañarla, porque si tú me decís, tú me llamas para acá que te traiga leña y yo te traigo pino y tú tenés un bosca y tú sabís de leña, tú me decís, me estáis no mintiendo. No tengo idea, ni una hueá. No te compro más. No me compréis una vez, pero no me compréis más. Señora, oye, pero no me compréis más, pues, ¿me entendí? Sí, es mejor, no me compréis más, pues. A mí no me gusta que me jodan la vida. No me gusta que me caguen, no me gusta que me mientan. Eso es bueno. Hay que ser transparente. Transparente. Por eso yo decía a la gente, ¿sabe qué, dama? Es eucalipto. Véala. Y como era eucalipto, la gente me compraba y después me llamaba. Hoy el rey Roberto, el que anda con los dos niñitos chicos, que andaba con mis hijos ahora... trabajando, así que hoy el que anda, ahí está, y me lleva leña y eso me hizo cualquier clientela. Oye, y hablando de todo esto, este programa va avanzando, le ha ido muy bien en redes sociales, alta sintonía, estamos muy contentos. Y ahora tenemos la posibilidad de ir contratando... No, contigo no alcanzamos, tú viniste gratis. Vale. Tenemos personajes ahora que aportan. Ya. Y de hecho ni siquiera... los contratamos para que aparezcan. ¿Se aparecen solo? No, aparte. los contratamos para que sean nuestra voz en off. De hecho, tenemos un contacto. Pablito de Chile, ¿estás por ahí? Bueno, hermano, aquí estoy. Sí, hermano, aquí estamos. ¿Te gustó? No, me gustó tanto, hermano, pero... ¿Por qué no te gustó, Pablito? No sé, hermano. ¿Te gusta más Loco René cuando rico? No, sí. Es que tengo como sentimiento encontrado, hermano, con el Max. Por el Max. ¿Por qué, hermano? Sí, hermano, porque el otro día trajo al perro Fire. La chiripiarca. La chiripiarca. Pero acá todos tienen cabida, vos, Pablito, no te enojís, po. No, sí, vos tenés que ser como mi compa el JC, hermano. Es el loco de pana. ¿Y tenéis por ahí, estáis con el JC por ahí o no? Sí, ando. Hola a todos, ¿cómo están? Estaba acá viendo un programa bastante entretenido que sin duda es un poco una copia de lo que yo estaba haciendo en YouTube. Pero... JC no, güey. JC, se fue no, la pero, bola. Pero yo soy una persona acostumbrada. Vamos a mandar un saco charchazo. Sí, pero mira, yo lo he hecho todo en televisión, ahora lo estoy haciendo todo en YouTube, así que espero pronto tener al amigo ahí vendedor de leña en el programa La Junta. ¿Te gustaría o no? Sí, compadre, me gustaría. Ya. ¿Nosotros pagamos? Sí, compadre. Me gustaría gallo, me volvería bueno, compañero. Sí, bueno, vale, vale. Ya esperemos un poquito allá. Ya. JC, te voy a tener que colgar, esperemos un poquito allá. Ya. Yo te llamo, hijo, ya te llamo. Oye, ¿te das cuenta que estamos preparados? Sí, buena, un buena. Nivel de producción importante, ¿eh? Buena, bueno, compañero tenés para llamar, ¿eh? Buena. Oye, ¿y eso del silbido fue siempre? Sí, el chiquitito, mi mamá me llamaba así.
Cuando yo... ¿Cómo nace el silbido ahí? Aparecía yo. Pero ahí, ahí... ¡Ah! ¡Aquí estoy! Chiquitito. ¡Aquí estoy, papá! Oye, pero hay diferentes silbidos. Tienen diferentes... Poderes. Tienen diferentes poderes. Tenemos el de Mayimbu, tenemos el de... A ver, hazme unos cinco, a ver. Y cuando le da, no cuando la chiripiolca, cuando te da así, ¡ah! Cuando le pongo... Es la del Kiss, es la que quiere el Jason, es la hora de las esperas del dragón. Eso. No va a llegar nunca el Jason, nunca, porque a Chile no puede llegar. Y Pato, ¿para qué? Va a picar cualquier leña, no voy a poner a picar leña o a limpiarme los lentes. Oye, yo te decía que estamos con nuestros amigos de Santo Bar Móvil, Nachito, si me ayudáis ahí antes de llegar con la caña. Le vamos a hacer el patúo. Tami, bueno, primero que todo, ¿qué les parece hasta el momento la historia de Roberto, Tami? Me reí mucho con Roberto, mucho. Eres muy, gracias. Tenés mucha chispa, mucho ángel, y bueno, bacán lo de haber estado en la cárcel, sí, y haberte reinventado. Es difícil, porque la sociedad igual te pone el pie encima y sí, tú, a pesar de todo eso, soy tiktoker, la sociedad sí te apaña, y eso es bueno igual, pues es como un paso igual. Sí, bueno. ¿Y usted, compadre? Tremenda historia, perro. Sí. Uno ve lo que ve de repente en el YouTube, lo que te ve así, puta, cagándose la risa, pero para atrás, perro, tener la más historia. Eso es lo que me gustaría, por eso reconozco yo reconozco la verdad, y me hubiera gustado que alguien me hubiera frenado, ¿no? Sí. Que me hubiera frenado, que me hubiera mandado al colegio, que me hubiera dicho, no, Roberto, eso no se hace. Eso me hubiera gustado, pero no lo tuve. Sí. Por eso me crié solo de chiquitito en la calle. Historia de puta. Clase menor y todas esas cosas. Este perro que se alcanzó a rescatar, no llegar tan profundo, y después volvieron a recaer, por mano. Pero tú tuviste tu momento bajón y después saliste y ahora estás ahí, puta, perro. Y salí solo adelante, sí, solo. Sí, para adelante. Solo adelante. Para adelante. Solo. Me paré y salí solo adelante. Puta, bueno, le pedí al rey, le dije, Dios mío, ayúdame, abre una puerta. Y me dijo, no tenía estudio, no había hecho nunca nada. La lista del trabajo, comerciante ambulante. Eso, hermano. Y tengo el don, la chispa del comerciante, y que bla, 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 y me puse a vender yo. ¿Cómo venderíais, vendedor, los tragos de Santo Bar Móvil? Los mejores mojitos, chiquillos. Aquí te digo, de maracuyá, todos los sabores, chiquillos. Aquí están los mejores mojitos. Dale tu corte. Eso sí que es rico. Esto es rico. Tenemos todos los sabores, piña, naranja, frutilla, sambrues, de todo, hermano. Pasen a probar los mojitos, chiquillos. Porque ¡fue muy barato! ¡Fue muy barato, chiquillos! ¡Los mejores mojitos! Oye... Eso, y hablando de ¿qué le vamos a preparar a...? ¿Un mojito? ¿Un mojito? Un mojito, un mojito leñador. Un mojito leñador. Mami, que a tu carasca me lleva el leñador. Yo he tomado harta cervecita, pero ahora podría ser un espumante. Un espumante, sí, suavecito, lo vamos a refrescar con menta, un enllantado de jengibre y mentita. Ya. Sí. Guachón, toma, que no veo ni una weá. Tan buenos los lentes, guachón. Mira, esto tiene un toquecito de limón, leñador, para que lo veáis en la casa. Ya. Toquecito de limón. Ya. 30 ml aproximadamente. Buena, buena. Dos cajitos de naranja. Un cajito de limón. Calla. Eso hay que ganar, los ojitos hay que ganar. Una cucharada de azúcar. Flor o goma, si te gusta más la goma. Azúcar rubia. Yo tenía un amigo, Roberto, que le decían el camión de sandía. Bueno. ¿Cómo le decían el camión de sandía? ¿Por qué le decían el camión de sandía? Se descargaba pura mano. Un poco. Pura mano. Yo tengo un amigo. Este es más ordinario que Chumango. Eso. Vino la versión de Chumingo. ¿Chumingo? Sí. Chimuelo, bueno, Chumango, ahora viene lo digo Chimuelo. Porque, un saludo a Chumango porque está, bueno, tomó agua caliente y le dio pirigüines. Lo mismo que le da a los corderos que el asa, güey. Un saludo a Chumanguito que está en la casa. Un saludo. Ahí, dale, ¿qué más sigue? Mentita. Azúcar rubia, menta. Hielito hasta la recacha, como diría mi compadre. Eso. El pariente. El pariente. Hasta la recacha. Roncito añejo, importante que sea roncito añejo. Sendo trago. 45 ml aproximadamente, bro. Ay, qué rico. Se revuelve un poquito.
Eso. Y ahora viene el leño, mira. Con una piecita para quemarlo. Vamos a dar un trocito de canela. Y con la lleva un soplete. ¡Ah! Lo vamos a quemar. Y se empieza a ahumar. ¡Ah! ¿Cachai que le sale? ¡Total, hermano! ¿Eso no es una leña? Es un canelo. Ah, un canelo. Un canelo. ¿Hubiese pedido con leña o...? Con parra. Con parra. Lo terminamos con un toquecito de agua mineral. ¡Oh! Ese es un buen merlot. No emboca algo ácido. No le falta cuerpo. Este es un buen merlot. ¿Qué saben? ¿Cómo está esa mina, hombre? Que cualquier tipo lo va. Chamole, le falta un poco de cocción. Ahí está. Tu mosquito rayador. Tráelo, tú, pues, tráelo. ¿Llegáis ahí o no? Gracias. Yo un espumato, como yo soy acá, soy el animador nomás y no soy el invitado. Filete, compañero. Ahumado. Dale, dale, Cevita. Ahumado, hermano, mira. Como no soy el vendedor de leña. Gracias, se bebé. Se me va a echar así. Salud. 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 Y pa. No, 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 no. No, no. No. ¿Qué me ha prohibido? Ya. Te voy a llevar a tierra derecha. Vamos. Te voy a llevar a tierra derecha hablando de pa. Vamos. Tuviste la parte, vino acá Miguel Devia. Sí, sí, lo vi. Alias Papi Mickey. Sí, lo vi. Causó estrago. Sí, lo vi. No solo por lo que dijo, sino por lo que mostró al público de Master. ¿Algo que decir? Lo que tengo que decir yo, compadre, es que esa persona es mitómano, hermano. Es enfermo. Es enfermo, compadre, de mentiroso, de cosas así. Él a mí quería ubicarme, quería contactarme a mí, le pidió el número a todos los chiquillos, nunca le quise darle el número yo, no quise darle el número. Porque no me gusta cómo es de cínico, cómo es de mentiroso. ¿A qué chiquillos le pidió el número? A Diego González. Ah, a los urbanos. A los urbanos, a todos. Al periodista urbano, sí, al periodista González. Urbano, sí. Le pidieron el número y nunca se... Ellos le dijeron, no se lo vamos a dar, no te lo vamos a dar. ¿Sabéis qué fue lo cuático? Que en ese audio decía, no, hagamos algo nomás en conjunto, dejemos la embarrada los dos. Pero él mostró su parte. Ah. Yo ahora tengo mi parte. ¡Oh! Yo ahora tengo mi parte. ¡Vamos, vamos! Él mostró su parte y yo ahora mostro mi parte. Pero no es tanto que darle pantalla, si no estoy ni ahí con el hombre, yo, ¿cachai? El hombre a mí no es mi tema. Porque el hombre es enfermo, hermano. Nunca le va a llegar a una persona enferma que es mitona, que le gusta mentir, jugar con la palabra del Dios, jugar... Y creerse cosas que no es, por hermano, ¿cachai? Hay estas cosas que no... Ya, pero tú le mandaste ese audio por algo igual, pues. Igual estaban en buena ahí, po. Sí, no, porque me tenía enfermo, no sé de dónde sacó mi número. Quiso ayudar a Santi, quiso colgarse de Santi también. Y no lo dejaron, Santi, no lo dejaron. Y me molestaba que tenía millones de pesos. Tengo 1.200.000 para hacer un evento, pucha, ya, pues, vendedor de leña. Dame tu número, dame tu número. No, hermano, hermano, tengo otro evento de 6 gambas de... Él pensaba en puro dinero, pura. Yo trabajo y no estoy ni ahí con andar ahí. ¿Tú vas a mostrar algo ahora? Yo voy a mostrar los audios ahora. Vamos. Póngale play, audio, señor director. Para que vean la parte mía. A ver. Bueno, compañero, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Oye, hermano, si estás escuchando aquí con la mami mini, hermano, mira, me llamaron y me ofrecieron lo mismo, güey. Y los mandé a la concha de tu madre también. Estáis locos, los guanes van a llegar a un estadio, van a llegar al Caupolicán, van a llenar todas las guanas, van a traer artistas y nosotros nos va a pagar una gamba culiada, o sea, una luca culiada. Ahí, espérate, es el primero. Originales. Ahí dice que no está contento con, no, con que le paguen un millón. Sí, porque él quiere andar conmigo, él quería andar conmigo. ¿Pero qué quiere, weón, 10 palos? Es lo que él quiere, vos, es lo que él quiere, si le falta otro parlante. A lo mejor, es aero, es que le fumamos. Sigamos con el audio. Ya, sigamos con el audio. Es lo único, si es enfermo, vean. A ver. Bueno, hermano, no, está bien. Mira, la misma mente que tenés tú la tengo yo y también me llamaron. Me llamó el manager del barco también para ofrecerme $1,000, como 800 lucas, Juan, por pelea también. 800 lucas, $1,000. Yo no sé ni cantar. No soy compositor, no soy compositor, no soy autor, no soy cantante, nada. Soy comerciante. Nunca he dicho que soy cantante yo. Y soy un humorista que hago reír a la gente. Y ahí Papi Miki está hablando con Roberto Ibacache, sí, alias el vendedor de leña. Continúe. Continuemos, por favor, hijo. ¿Hay más? Le hago la segunda de pagano, por choro.
hagamos una weá. Oye, hermano, te digo una weá, pongámonos vivos y vos estés vivo igual. Ah. Entonces, mira, está lleno de giles culiados que nos están llamando. Dice que es vivo. Nosotros hemos hecho... Dale. ¿Ese otro? ¿Hay otro? Un, dos, vamos, tres. Sí, hermano. No. Aparte, tengo una weá, yo le dije al loco, hermano, tengo una weá. No creo que el vendedor de niña te acepte esa plata ni caga. Le dije yo, menos el pinche. Mira, imagínate que quieren echar el pinche la muy de allá de Puerto Rico para traerlo, dos lucas los pasajes. Son 4 millones para poder traerlo. Hay que ponerle hotel, estadía, toda la weá. Nosotros nos van a pagar una weá, chúmenme el. Así que yo también le dije lo mismo, hermano, yo no me subo por esa plata ni caga. Ahí está hablando. Él conmigo. Bien, continúe. Oh, hermano, mándame tu número y mándame el número del malito maloso y el número del Diego González. Para ¿cómo yo les voy a dar el número de la que me entiende, no? Ah. Mándame tu número y mándame el número del Diego. Ahí está. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hijo? Sí. Oye, ya, mira, escúchame, necesito saber cuánto le hemos cobrado. Mira, tengo un evento en San Carlos. El compadre también nos lleva a Chillán y nos lleva a Nacimiento. Y me están llamando de la octava región de Conce y de Temuco. Pero me quieren a mí contigo, ¿cachai? ¿Cuánto estás cobrando tú para yo hacer un paquete y cobrarle? Y el loco, si hablamos con él mañana, nos deposita al tiro. Y el loco nos atiende de pana. A mí me tuvo una semana ya. El loco tiene restaurantes, tiene locales de sushi y toda la weá. Me pasó una casa, me pasó una camioneta. Ahí no te odia nada, pues, weón. Él sufre de esas cosas que le pasa al tiro, que le pagan. Yo no sé ni cantar que andar ahí. Yo tengo un tema así que se la hice al Loco René y él se metió a ese ring. Cuando yo hice el tema del Loco René, si al Papi Miki yo no lo conocía con un jingo que salió como decía el Mostadela, que quiso andar con la Falo, pero se me juega con el Lelo, otra cosa. Ah, no cacháis nada. No cacháis nada. Oye, para terminar el tema, porque nosotros queremos saber de ti, para terminar el tema. Ya, vamos, Leo. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría darle mirando esa cámara a Miguel Devia, alias Papi Miki? ¿Sabes qué, Miguel? Para ti... ¿Al micrófono? Ya, al micrófono. Oye, Miguel, muchas bendiciones. Ahí te digo yo que Dios te bendiga y sigue dando para arriba, pero no seas tan mentiroso. No sufras de delirio que no eres, compañero. Tú pidiste mi número, querías llegar a mí, quisiste ayudar a Santi, no pudiste... No hayáis cómo colgarte, hermano. Esa es la verdad. Yo no estoy ni ahí con cantar contigo porque no soy cantante yo. Tú soy compositor, cantante, autor, no sé lo que soy, pero yo no soy cantante. Yo trabajo y sigo mi pega, no, y no estoy ni ahí con andar contigo ganando 500, 600, 1,2 millones, ni auto, no. Déjame con mi trabajo, con mi lente y con mi leña. Que Dios te bendiga y sigue tu camino, no, con tu hijo, ¿verdad? Eso. Sí. Sí, no estoy ni ahí con él, hermano, de verdad. Ya, ahora yo voy a armar mi propio torneo cel en este programa. Vámonos. Y te tengo a un competidor. Vámonos. Sí. Que te va a venir a tirar la pelaqui. Al toque, vámonos. Al toque. ¿Al toque? Sí, bien, sí, bien. Al toque. Al toque. Y él vino preparado porque ahora vive en Talca. Ya. Ha viajado gracias a los dividendos de Maxstage. Maxstage. Vamos, tiene que ser un vendedor de madera, bueno, sí. Un esfuerzo gigante, ya. Un esfuerzo gigante, mientras querido Nacho prepara la cañita. Eso, despierta, huevo, no. Fuerte el aplauso para el nuevo torneo CEL entre el vendedor de leña... ¡Wow! Y... Oh. ¡Junior Playboy! Buenas noches, ¿qué tal, amigos míos? ¿Cómo les va? ¿Cómo está, mijito? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. ¿Sí? Yo también estoy bien, compadre. Bien, compadre, me alegro, hermano. Estoy rico, como siempre, compadre. Dicen que estoy rico. Sí. Metro 64, labios carnofos. Me voy a pelarme en la esquina. Sí, sí. ¿Y tu hermana? ¿Eh? Hijito, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en esto, compadre, porque en esta bola del torneo de CEL, compadre, como que no va conmigo, compadre. Ya, yo soy de otro perfil, ¿cachai? Otro corte, otro un perfil más, no sé cómo decirlo, compadre, como más educativo, ¿cachai? ¿Cierto? Como más... Otro estilo, mío, otro palo. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Dígamela. ¿Hasta cuándo sigue tirando la pelada ese compadre, el Papi Miki, compadre? Si yo no le tiro más la pelada, hermano, yo no tengo ni que tirarle la pelada. Yo lo veo en TikTok, en todos lados, compadre. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué no a mí, compadre? Tírale una nomás, vendedor de leña. Tírale una pelada a ti, hermano. Tírale una al tiro nomás. ¿Por qué tengo que tirarle la pelada? Envidia, ¿qué es lo que es, compadre? No, nada, hermano, gracias. Envidiación, ¿qué es lo que es? No, hermano, yo no tiro la pelada. Si yo no tengo ni que tirarle la pelada, yo...
Él que anda pendiente de mí todo el día, yo no me interesa. Pero yo le hice otra pregunta, compadre. Ah, dígame. ¿Quieres que te tire la vela a ti? Sí, a mí, compadre. ¿Sabes por qué? Porque yo te puedo responder mejor, compadre. Ya, compadre. No con mitomanía, con mentiras, qué sé. Junior, quedaste así con todas las mangas con carne. ¿De dónde saliste tú, hermano? Dime. El mejor corte soy yo. Eso, el mejor corte. Oye, el peor tiene la... De Quino sí. De Quino. Porque tú galopeas, ¿no, hermano? ¿Tú le ponías esa? Galopeas. Es que te mira la hueá mía. Porque me siento cuando lo linchai. Cuando lo linchai, le ponía ahí, compadre, chica, yo. Le ponía esa. Cuando usted haya estado con más de 8.500 mujeres, me habla, compadre. Oh, compadre, no, yo no ahí, yo tranquilo. Con cuando lleve años en televisión, compadre. Cuando le dejaba un poto en televisión, ahí le creo, compadre. No, nunca, compadre. Sí, compadre. Oh. Nunca la he hecho, bravo. Oye, bravo. Oye, una peladita. Una peladita chica. Una peladita chica. Si es que no, compadre, soy buena onda. ¡Está yo lleno! ¡Caese, gaviota! Tenís pura Calibri Win. ¿Quién no me ha visto el pico? ¡Ah! ¡No! ¡El picoteado! ¡El picoteado! ¡El pico, el pájaro! ¡Ese mismo cae de pájaro, hombre! ¡Mal pensado! ¡Eso, mi hermano! ¡Compadre, está bien! ¡No, estamos bien, gacho! Yo veo con respeto lo que me está diciendo. ¡No, estamos con respeto, hermano! ¡Mirarte ahí! ¡El bolón que me atrae! ¡No, esa es la cefera del dragón! ¡Prefiero tener ese bolón que darte a ver cómo tenés tú! ¡Desenvuélvete, Pelegui! ¡Compadre! Compadre, mira, yo tengo que confesarte algo. Sí, tú me tiras la pela a mí y todo, compadre, pero yo aquí conté un problema que yo tuve, ¿cierto? Sí, po. Un problema con las mujeres. Sí, po. Que yo no sé por qué, compadre, las mujeres tanto que me buscan, ¿qué sé? Tanto que me siguen. Compadre, sí. ¿Qué pasa conmigo? Ese es mi problema, compadre. Yo pensé que tenías un trauma, que te dieron dulce cuando eres chiquitito. No. Que dieron los media hora y te acordás. Y los media hora, los dulces que existían los media hora cuando eres chico, claro. Ya te traumado. Con un cajón con tú. Es porque yo soy más joven, compadre. Sí. No sé qué siglo es. Oye, pero ¿cuál es el consejo para Junior? Para que arregle su tema con las mujeres que lo siguen tanto. Compadre, ¿qué es? Ya no peleemos más, ya no peleemos más. Es que tú eres nino, po. Vender lente, ¿qué tengo que hacer? No, tenés que, compadre, ¿por ponerle. Son originales? Escúchame, tú tenés que ponerle tríceps, freezers, espectorales. Ey, nena, ¿no has visto un crazy por ahí? O por acá. Ese corte, compañero. Yo lo tengo, porque tengo. ¿Tú vendes lentes originales o no? No, réplica, compañero. Pura réplica. Pura réplica. Sí, porque un original, ¿de dónde voy a vender un lente original? ¿Te pasó esto, po, compadre? No. Según el peso del lente original. A ver, pasa el lente. Peso. Esto, yo digo, al tiro sí original, puro peso. Son Dolce Banana. El peso. Son bulas. Todos saben que un lente original se ve por el peso. Porque el peso. Ábrele el micrófono. El lente original es por el peso que se ve, la gente lo sabe. Un lente que no pesa nada. Yo vendo lentes, vendo mulas, así que ¿para qué? Oye, la buena energía para el vendedor de leña. Dámela con la espuela. Para que se prepare. Porque... Mira, me lo ponen, una buena pinta, no, hermano. ¿Cómo llegas a ser como tú y tener tantas mujeres? Yo voy a meter el torneo de ser, compadre, y te voy a quitar el puesto, compadre. Vamos, hermano. Porque tú te crees el rey, video, ¿no? ¿O quién es el rey del torneo? ¿El Jackson? ¿El René? ¿Papi Mil? No sé quién es el torneo, pero anda entre el Jackson y el loco René, entre estos dos. ¿Y vos qué hiciste aquí entonces, compadre? ¿Yo qué hago acá, compadre? Escúchame. ¿Sabés lo que hago yo acá, hermano? Demostrándole a la gente que sigo siendo el mismo buen trabajador de siempre. Si no me ha hecho nada la fama, no me ha convertido en nada. Pero la gente quiere verte teniendo la pelada, compadre. Pero ahí punteando. Ah, como una guasita. Oye. Nos vemos ahí. ¿Tú andas teniendo la pelada prontito? Vale, compadre. Lo que esto no va a ser. Vale, un aplauso, lo veo en el futuro. Tremendo aplauso para Felipe Parra, comediante, vale. Imitador. Gracias, Felipito. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vale. Ya. Perfecciones. Última pregunta. ¿Te cayó bien o no? Sí, simpático. Bien, no, pues simpático. Es seco, ¿no? Seco, claro. Sí. ¿Carnecita? No, Chumango nos tenía esperando tanto rato. Mira. ¡Oh! Puro filete. ¿Qué cortes son esos, Chimuelo? Este es un lomo vetado stick de nuestro amigo de Max Parrilla, yeah. Que auspician toda la semana a este tremendo programa. Así que vamos a probarlo. ¿Va? Ya. Vamos. Okay. Ya, bom. Mientras va a cortar... Oh, no se corta. Dame los poderes. Ahora. Ah, vamos. Oh.
corta el toque. Oye, tengo una pregunta, no, dígamela. No sé si te va a incomodar, pero... La que quieras nomás, ¿no? Si nada, ya a esta altura... El tema, tú has hablado del tema del problema que tuviste en tu ojo. ¿Qué te pasó ahí? Sí. Me llegó un escopetazo de un perdigón. No, ahí. Pero estaba ahí... ¿Qué? ¿Estaba ahí cazando, qué? No, esto fue adentro de la cárcel. Ah, ya. ¿Y perdiste la visión completa de ese ojo? No, veo como la mitad, pero se me nubla un poco. Y donde me saqué el cono... Cuando me operaron, que ahí la atención no era buena, me sacaba un conito que tenía que tener, se me desvió el ojo para el lado. Ah, conito. Yo pensé que no veías nada por eso. No, veo, igual. Si me desenvuelvo. Esta es la de los poderes. Abriendo este que hago. Ya démoslo. Es lo único. Vámonos, chimuelo. Sendo corte, no, sendo si corte. Este sabe. Sendo corte. Voy con ese. ¿Qué, compadrito? Vámonle, vamos, bro. Pongo el torneo. Voy con ese. Ahí. ¿Está bien, no? ¿Sí? ¿Cómo está? Exquisito, muy rico. Un aplauso para Más Parrilla. Tremendo, tremendo. Gracias, Amparo, gracias. Muy buen corte. Oye. Bien, amigo. ¿Está bien? Bien. ¡Rellena, pues, Joel! Este vamos. Cortecito está, pero de thriller. Vamos a tirarle a los chicos del fondo. No, sí. No, estos jueces, no, no. No, sí. Los del flow. Son más que los Pokémon. La ubicar chiquitita. La ubicar acá en Bolivia. Pavisita, pavisita. Oye, No, rica la carne, ¿no? Filete, Roberto, papá. A punto. No, muy pero rica, por favor, filete. Que no se enfríe. Sigamos. ¿Sabéis qué, Roberto? Te voy a decir algo. Dígame. Creo que me gustó la conversación. Bueno, me agrada mucho que hayas venido. Gracias. Que te prestes para compartir, por ejemplo, con Felipe Parra. Bueno. Compartir con nosotros, con el equipo. Yo creo que siempre uno tiene que estar en paz, no solo con el resto, sí. Sino que lo más importante con uno mismo, compadre. Con uno mismo. Y todas las personas que vienen a este programa tienen su derecho a réplica y tienen su derecho a opinar, porque es lo más importante. Acá hay libertad de expresión en mi programa y no existe la censura. Bien, gracias. Así que, ¿quieres decir algo? ¿En qué estás? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Estás ya en algún proyecto? Sí. Lo que sé que sí. Estáis con un temita nuevo. Sí. A ver si me contaba ahí el... Tus compadres. Estoy haciendo tengo un temita nuevo que viene ahora, que se llama Mami, ¿qué tú quieres? Que me lleva el leñador. Y en eso andamos en Santiago grabando. Muchas gracias a todas las personas que ahora estamos ayudando a Colomba. Colomba es una niñita que tiene 13 años, que está enferma y necesita pañales y necesita una máquina para un correctador de oxígeno. Concentrador de oxígeno. Y lo conseguimos. Muchas gracias a la gente que operó por el concentrador. Para Colomba. Gracias a mi gente por apoyar a Colomba. Bendiciones. El consejo al emprendedor, al que está empezando, al que quiere ser, quiere ser como tú, ¿cuál es la clave? El consejo que le doy, compañero, al micrófono. El consejo que le doy a toda la gente, hermano, que si son unos emprendedores y quieren hacer una empresa, un trabajo, esfuércense, compañero. Y si les sale algo mal, inténtenlo otra vez, compañero. Inténtenlo, sígalo intentando. Y póngale, el querer es poder, compañero. El querer es poder. Si tú querés salir adelante, lo vayas a lograrlo. Yo salí adelante, gracias a Dios, y sigo mi trabajo en la leña. Y estoy muy agradecido de todos ustedes por apoyarme. Eso, el mejor consejo, si ustedes van a hacer algo, háganlo. Estudien, pónganle bueno o trabajen. Y sáquense la cresta, compañero. De lunes a lunes. Bendiciones. Muchachos, palabra al cierre ya, Nachito. A ver si llegáis donde el Santo Bar. Está muy buena. A la Tami con el seguita. Palabra al cierre, partamos por Tami. Un gusto haber compartido con el vendedor de leña, Roberto, de hoy día en adelante. Y un gracias igual a la plataforma de TikTok que da la oportunidad de eso, que es lo que yo digo, que al final igual sentí un apoyo detrás, después de toda tu historia, ¿cachai? Tenía un respaldo. Y eso es súper bueno porque antes no había nomás, antes estaba solo la crítica. Ahora puede estar la buena, la mala, pero los seguidores son los que mandan y a ti te va la raja. Así que sigue ahí. Lo mejor. Lo mismo, peladito, ¿y dónde lo ubicamos usted? Acuérdense, pues hay peguita, viejo. Oye, a todo esto, sí, realmente un placer haberte conocido, Robertito. Gracias. Todo el éxito siempre en todo lo que se venga en redes sociales, en tu pega, en la leña, en toda la guay que cae. Muchas gracias. Éxito para todo. Ti igual, bendiciones. Oye, y búsquenos en @santodelmóvil en Instagram, Facebook y a domicilio siempre 5 horas de hora abierto con las mejores barras, los mejores copetes y la mejor buena onda. Todo incluido, no se preocupen de nada. Muy bien, Joel. Pues,
Palabra al cierre. Ponle palabra al cierre. Tremendo programa, tremendo invitado. De verdad, muy agradable conocerte, Roberto, la persona que eres. Así que lindo programa, se viene mucho éxito para todos. Así que, te admiro en la muchas parte gracias. Comercial. Muchas gracias. Yo muchas por gracias. Ahí trabajo en la parte comercial y estoy convencido que si pintáis una piedra la vendí. Exacto. Que Dios lo bendiga. Te felicito. Gracias. Un abrazo. Gracias, de verdad. Gracias. Le damos muchos besitos y abrazos a Mary Market. Le damos muchos besitos y abrazos a Cerveza Tribal. Le damos muchos besitos y abrazos a Más Parrilla. Y le damos muchos besitos y abrazos a nuestros queridos de MZ Tour. Un beso y recuerden que todo el mundo tiene derecho a réplica en este programa, en este podcast. Y esto se llama... ¡Backstage! ¡Chao, chao, muchachos! ¡Chao, gracias, Vicente! ¡Vamos a tomar! We'll be right back.